tenemos grandiosas informaciones que compartir con todos los venezolanos. Un milagro. Es un milagro. Pero hoy quiero decirle a todos los venezolanos dentro y fuera del país, a todos los demócratas del mundo, que ya tenemos cómo probar la verdad. Lo logramos. Ha sido desde ayer a las 6 de la tarde, a hoy a las 6 de la tarde, 24 horas de trabajo ininterrumpido. Nuestros testigos, nuestros coordinadores, nuestros managers, nuestros coaches, nuestros radares, los muchachos del call center, los movilizadores, los que transportaron las actas, los que las digitalizaron, han hecho un trabajo excepcional. Nuestros comanditos alrededor de los centros de votación. Efectivamente, lo que pasó fue que el régimen durmió muy preocupado y entre nosotros no dormíamos porque estábamos muy ocupados. Y por eso tenemos lo que tenemos hoy. El régimen promete un CD con las actas. Vamos a ver qué entregan. Porque si entregan las verdaderas actas, las que ellos publicaron, imprimieron y que nosotros tenemos, pues tendrán que ratificar la verdad. Y la verdad es la que todos vimos ayer en las calles de Venezuela. Quiero decirles que todas las actas, en la medida que las vamos recibiendo, se verifican, son inspeccionadas, se totalizan, se escanean, después se digitalizan y se colocan en un portal robusto, en un portal web robusto. En este momento me emociona mucho decirles a todos que tenemos el 73.20%. Nuestro presidente electo es Edmundo González.